Hablaban de un techo que se había desplomado en un patio de esa institución. Sin embargo, la versión oficial dista mucho de lo que trascendió en las redes sociales. Según las autoridades de esta escuela, se trata de una refacción que ya estaba programada, ya que el techo de ese patio no estaba en condiciones. Se había procedido al desmonte del mismo. Por ahora, los alumnos van a convivir con el techo de chapa que queda en el patio y recién en las vacaciones se va a colocar el nuevo cielo raso. Desde la institución también aclararon que las clases nunca se suspendieron porque los alumnos fueron redistribuidos para sus tareas en el Zoom, en la biblioteca y en el salón de actos. Y manifestaron también que nunca corrieron riesgo de seguir con las clases pese a las tareas encaradas. La Dirección de Construcciones Escolares, la Dirección de Coordinación y la Supervisora de Zona están siguiendo de cerca las obras, según manifestaron. Sí reconocen que hoy concurrieron menos alumnos a esa escuela después de la viralización del video en cuestión. La obra se trata de una demolición programada, porque era un cielo raso que ya había tenido algunos problemitas de humedad, falta de ventilación, y un cielo raso muy añejo. Podrán ver la estructura de madera y de tejuela que se hacía antaño. Y bueno, entonces, en común acuerdo con la directora, le hemos explicado la situación. Entonces hicimos el relevamiento, el chequeo necesario, y bueno, hemos convenido de que lo mejor, por prevención para los niños y para todas las personas que asisten a la escuela, lo mejor era demolerlo al cielo raso, y el próximo paso es revisar la estructura que tiene y la cubierta metálica. Esto hoy se termina de demoler y el fin de semana, si nos tenemos que quedar y volver a trabajar, lo vamos a hacer. Vamos a dejar todo limpio para que el día lunes puedan proceder a la limpieza del patio y ya se lo puede usar normalmente. Nosotros, por otro lado, sí, vamos a ir trabajando y revisando las cubiertas y la estructura, como le comenté recién.